Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Estamos hoy con Fernando Clavijo, candidato a la presidencia del gobierno de Canarias por Coalición Canarias. Muy buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, en un día maravilloso aquí en La Laguna. Maravilloso no solo por la cuestión del tiempo, del clima, sino maravilloso porque ayer se archivaba el caso Reparo. Supongo que una gran alegría después de todos estos años de calvario. Bueno, sí, la verdad es que aunque uno tienes la convicción de que se actuó con corrección, garantizando un servicio público del magnífico equipo de funcionarios que tenía el Ayuntamiento de La Laguna, pues que duda cabe que esa denuncia política que durante muchos años ha estado arrastrándose por los medios, las teles, las radios, los periódicos, el hecho de que el Supremo determine que no habían indicios de delito, yo creo que al final pues nos tranquiliza a todos y desde luego en el periodo preelectoral en el que estamos es un alivio. Ayer hablaba con Rosa Dávila y me decía que toda esta maniobra había sido para triturarlo políticamente. Sí, es una, lo que decimos, una persecución política, denuncia pues del senador Santiago Pérez, en aquel momento concejal también y concejal de La Laguna, con la única finalidad de eso, de restarle capacidad política a Coalición Canaria en las elecciones y por supuesto tratar de destruir mi reputación, ¿no? Decía Santiago Pérez que esto le produce una desconfianza absoluta en el órgano judicial porque pareciera que existen dos códigos penales diferentes, uno para la ciudadanía y otro para los aforados. Sin embargo, usted renunciaba hasta el suplicatorio, quería declarar. Sí, o sea, yo quería poder explicarlo, ¿no? Porque han sido 5 años en lo que a mí nadie me ha preguntado, los medios de comunicación y cuando he podido, ¿no? Pero bueno, yo creo que denota un poco la obsesión la obsesión de Santiago Pérez cuando la más alta instancia judicial de este país, que es el Supremo, con la unanimidad de los 5 magistrados determina que no existen indicios de delito. Y por supuesto él, que obviamente tiene una motivación política y una animadversión hacia mi persona más que evidente, se cree por encima del Tribunal Supremo, ¿no? Yo creo que define perfectamente al personaje y su ida de cabeza, por llamarlo de alguna manera. Vamos a hablar ahora de los proyectos que proponen para Canarias cara a esas elecciones de mayo. Se presenta la presidencia del gobierno, pero antes, Fernando, tenemos que hablar un poco de cómo está el panorama, la política y el caso mediador. De hecho, ayer Pachi López cerraba la investigación interna porque la daban por concluida. ¿Esa qué le parece? Bueno, yo creo que el Partido Socialista está tratando de meter todo debajo de la alfombra y taparlo rápido porque vienen las elecciones, ¿no? Estamos hablando de un caso que no hay ninguna denuncia política, estamos hablando que es una denuncia que se produce entre particulares y entre una presunta estafa, un consejero del Cabildo de Tenerife, que luego resultó que no era tal estafa, y bueno, y estamos ante un sucio asunto bastante turbio y bastante chusco, ¿no? Donde lo que más nos ha dañado es, por un lado, las fotos con prostitutas, con consumo de, supuestamente, de estupefacientes, con fiestas en plena pandemia, pagadas por empresarios de más de 11.000 euros, y que desde luego creo que desprestigian a todo en general, ¿no? Yo creo, y lo he dicho, que esto se combate con transparencia. O sea, con desprestigian un poco, Fernando, la clase política. No todos los políticos obviamente son iguales, pero sí que el ciudadano está un poco harto, claro, de que se repitan esto. Entonces, claro, ese es el daño, ¿no? El daño que se le hace. Yo estoy convencido de que en todos los partidos hay muchísimos hombres y mujeres que se dedican a la política con una clara vocación de servicio, en el Partido Socialista, pero también en el Partido Popular, también en Coalición Canaria, y desde luego esto al final mancha y se corre el riesgo de la generalización porque la gente está harta, la gente lo está pasando mal, la gente no llega a final de mes, la gente no ve soluciones en Canarias, no ve un gobierno que se preocupe de los problemas de los ciudadanos, que se preocupan más de estar ellos y acabar juntos la legislatura. Es casi la prioridad, no gobernar y hacer cosas. Y en ese contexto que salga esto y que haya pues cargos públicos del gobierno implicados, altos cargos del Partido Socialista implicados, pues genera ese enfado que yo entiendo, ¿no? Pero sí pido en esta oportunidad que no se generalice, que son temas aislados. Y que hay que ir a votar. Hay que ir a votar. Hay que ir a votar, eso es importante. Bueno, con altos niveles de pobreza severa y de paro en Canarias, usted ha lanzado la propuesta de bajar la tasa de desempleo en 2 fases, un 12% en un plazo de 5 años y un 9% en el 2031. ¿Esto cómo lo va a hacer? ¿Cómo se consigue? Generando actividad económica, ¿no? Ahora mismo, por un lado, la reforma laboral lo que ha hecho es ocultar los contratos temporales, o sea, ahora se llaman fijos discontinuos, no estás en el paro, pero no estás trabajando, ¿no? Y no tienes derecho a nada.
ahí se ha generado bastante precariedad. De hecho, en los últimos días hemos podido ver cómo han aflorado más de 400.000 parados en España, miles de parados en Canarias que de repente han aflorado. Por lo tanto, nosotros, si queremos mejorar la calidad de vida del empleo, tenemos que generar actividad económica, tenemos que crecer. Y eso requiere políticas económicas que digamos, favorezcan ahora mismo que la rueda no se pare. Estamos en un momento complejo. El 2024, el 1 de enero, probablemente Europa vuelva a poner las reglas fiscales. Todo el nivel de endeudamiento que ha adquirido España y los países de la Unión Europea en estos momentos de pandemia hay que pagarlo. La gente cree que las deudas no se pagan, las deudas se pagan, bien lo saben los ciudadanos, y además está con una subida de tipos de interés, con lo cual a los países les va a costar todavía más pagar la deuda. Ahora empezaremos, a partir de enero del 24, nos empezaremos a acordar de la prima de riesgo, nos acordamos, ¿no? La famosa prima de riesgo. Y en ese contexto, yo creo que con las familias pasándolo mal, Canarias necesita bajar el IGIC, Canarias necesita que se cumpla el REF y que se bajen los costes del transporte, porque eso repercute directamente en los precios en la cesta de la compra, y Canarias necesita políticas activas de empleo que favorezcan la inversión privada, que favorezcan el crecimiento económico, porque el crecimiento económico es el que genera empleo y el que permite que suban los salarios. Entre esas políticas de empleo, ¿los jóvenes qué lugar ocupan? Porque es un sector muy desfavorecido, la verdad, están en unas condiciones muy complicadas. Ahí tenemos que hacer dos cosas. O sea, no tiene sentido que tengamos jóvenes que salen universitarios o preparados de formación profesional y que los empresarios digan que no encuentran personal preparado. Tenemos que conectar la formación con la demanda de los puestos de trabajo, con la demanda del tejido productivo, por un lado. Y por otro lado, tenemos que tener políticas decididas de motivación y de incentivación al emprendimiento juvenil. Uh-huh. No todo va a ser buscar un puesto de trabajo para que te lo den. Puedes emprender, puedes montar tu propio negocio, puedes montar tu empresa. Y ahí yo creo que la legislatura pasada lo hicimos con un notable éxito, lo hicimos en el sector primario, con convocatorias de ayudas y becas para, en este caso, los jóvenes que querían ir al campo, al sector primario, con un éxito, insisto, rotundo. El gobierno actual lo quitó. El segundo, hicimos con el proyecto Enlaza conectar la formación profesional con el tejido productivo, con las empresas, con un grado de inserción laboral superior al 80%. Y luego tuvimos también programas de formación, se llaman PEFAES, que son planes de formación y emprendimiento en el que los jóvenes cobraban un sueldo por formarse, uh-huh, y emprender o trabajar en una empresa, ¿no? Uh-huh. Y tuvo un notable éxito, pudimos bajar más de 20 puntos el paro juvenil. Uh-huh. Ahí en Canarias muchos problemas, como en todos los lugares. Uno de ellos es el de la movilidad. Aquí en la isla de Tenerife, donde nos encontramos, pues se forman colas en el norte y en el sur, que ya hemos hablado, las del norte son desde hace muchísimos años, también cuando ustedes gobernaban, Fernando, pero sí que se generan unos problemas ya de salud mental para todas esas personas que están en la cola durante tantos años. En problemas de movilidad, tanto aquí como en Gran Canaria, Fernando, abogan por el tren, carril bus vao, ¿cómo van a solucionarlo? A ver, los atascos se solucionan o se alivian, porque todo el mundo a la misma hora, al mismo sitio, no podemos llegar sin atasco, con el transporte público. Nosotros ahí, por muchas carreteras que hagamos, al final, si todo el mundo quiere entrar a Santa Cruz a trabajar a la misma hora, si todo el mundo quiere ir al colegio a la misma hora a llevar a los niños, pues al final el atasco se va a generar, ¿no? Nosotros en la legislatura pasada, con Carlos Alonso, el presidente del Cabildo, no solo hicimos inversiones importantes, la Chafira es una de ellas. Este gobierno pues ha paralizado la obra, no sabemos bien por qué, pero llevan 4 años y no han conseguido hablar la obra. No solo adjudicamos el cierre del anillo insular en la parte norte con el túnel en la parte norte, sino que además de la Orotava hacia acá pusimos en marcha el proyecto del carril bus-vao, es decir, un carril exclusivo para el transporte público, de tal forma que, digamos, el que está en la cola parado esperando una hora y que vea que pasa una guagua y pasa otra guagua y pasa otra guagua, al final dice, oye, voy al parking disuasorio, cojo mi guagua, llevo a Santa Cruz, además con el bono residente, porque fue fueron medidas complementarias. Sacamos además el bono residente con un descuento importante para aquellas personas que quieren utilizar el transporte público. Y oye, ese trabajo. ¿Qué hizo este gobierno cuando llegó? Anuló el carril bus. Lo dejó aparcado, estaba en licitación, lo dejó aparcado, no lo sacó a licitar y no sabemos bien qué ha hecho, porque tampoco ha hecho nada más allá de las obritas que estaban sacando por el mandato anterior. Nuestra apuesta decidida para la movilidad en la isla de Tenerife es transporte público, carril bus-vao en el norte, uh-huh, para que sea voluntario, la gratuidad del transporte, como hemos conseguido en Madrid con la negociación de los presupuestos, Ana Abrama y yo mismo en el Senado
que ahora mismo te puedes mover en guagua gratis, y eso es un logro de Coalición Canaria, y desde luego también el favorecer determinados carriles exclusivos para, en este caso, vehículos eléctricos más sostenibles. Y en cuanto ya no es solo la espera, sino la emisión de CO2. Claro. En cuanto a los trenes, tanto aquí en Tenerife como en Gran Canaria. A largo plazo, por supuesto, hemos sido Coalición Canaria quien apostó. El tranvía es una apuesta de Coalición Canaria en contra del Partido Socialista. Y sin embargo, lo sacamos y lo sacamos adelante y mira cómo ha cambiado. Los trenes, sí, pero yo entiendo que quien me esté escuchando dice, me llevas vendiendo los trenes 20 años. Ahora, y tiene razón, serio, que piensen vez, eso. Claro que tiene razón. Entonces yo tengo que darle respuestas inmediatas, a corto plazo. Carril urbano, transporte público, vehículos sostenibles. Esa es la respuesta que damos a corto plazo. Con eso vamos a solucionar los atascos, no, los vamos a aliviar. Y por supuesto, el cierre del anillo insular, que la obra se está ejecutando. Y algunas mejoras puntuales, como la de las chafiras. Ahora, hablar del tren, por supuesto que vamos a tener que hablar del tren. Por supuesto que vamos a pedir que el Estado, igual que lo paga en Galicia, lo paga en Cataluña, lo paga en el País Vasco, nos pague los trenes, porque nosotros pagamos los impuestos al Estado también. Pero eso no va a solucionar los atascos en los próximos 4 años. Construir un tren lleva como mínimo 10. Hablando de otro transporte, del avión, que nosotros los canarios lo necesitamos para salir de la isla, básicamente. No podemos coger un barco, pero el avión, que hasta ahora nos resulta no excesivamente caro por el descuento de residente. Con la compra de Air Europa se correría el riesgo de que de forma artificial comenzaran a subir los precios y nosotros no llegáramos a perder ese descuento, pero sí que se nos suban los precios porque existiría un monopolio. Frente a esto, ¿qué se puede hacer? Bueno, nosotros hemos visto que el gobierno de Canarias como que mira para otro lado. Nosotros creemos que de entrada los slots, que son los derechos de aterrizaje y despegue de los aviones, lo que entendemos es que esos slots que tiene Europa para que no se concentre, se pasen a otras compañías. O sea, la única forma de que el puesto residente repercuta directamente en el ciudadano y en las arcas públicas es favorecer la competencia. Mayor competencia, más bajan los precios, porque todos queremos ofertar esas plazas. Si bajan los precios, el 75% de un billete más barato le cuesta menos al Estado y ese 25% le cuesta menos al ciudadano. Pero si no hay competencia y hay un monopolio, el precio ya no lo pone el mercado, lo pone el único operador que prácticamente de facto se va a quedar, que sería IAG, que es el grupo Iberia. Pues claro, ¿qué es lo que queremos? Que esos slots no se los quede Iberia, sino que salgan y que los pueda coger Winter Canarias, que los pueda coger Vueling, que los pueda coger Ryanair, en fin, que los puedan coger otras compañías, de toda forma que no se encuentre en las franjas más atractivas, por ejemplo la de las 7 de la mañana, 7 y cuarto de la mañana, no solo quede en manos de una sola compañía que pone el precio que ella quiera. Bueno, en cuanto a sanidad, hay muchos temas, se necesitan plazas sociosanitarias, hay muchas cosas que resolver, hay muchas listas de espera, pero ayer estaba hablando con Rosa Dávila y me decía que eso correspondería al gobierno, en el caso de que usted gobernara. ¿Tendría en cuenta, me hablaba ella, de los cuidados paliativos para los enfermos de cáncer domiciliarios? ¿Eso sería una propuesta que estaría en su pensamiento? Por supuesto, vamos a ver, de entrada, este gobierno con 1.000 millones de euros más de gasto en sanidad y más de 1.000 trabajadores más, tiene más listas de espera y más tiempo de espera. Nosotros con 1.000 millones de euros menos, no solo bajamos un 25% la lista de espera en un mandato, sino que además reducimos el tiempo de espera para una intervención quirúrgica a menos de 90 días. Y eso lo hizo ya Coalición Canaria. Pero claro, tienes que poner al frente de la consejería, una consejería muy compleja, la de mayor gasto público de todo el gobierno de Canarias, profesionales de la gestión. No, con todo mi respeto, cargos políticos que no tienen ni idea de lo que tienen entre manos, ¿no? Entonces, en ese escenario, nosotros apostamos, obviamente, por el plan de atención primaria, fundamental, porque es el filtro, es lo que primero filtra, es lo que evita que se te colapse el sistema, y la atención primaria este gobierno la ha abandonado a su suerte. A partir de ahí, en su momento también pusimos en urgencias geriátricas para personas mayores que tienen patologías distintas. Da pena ver a las personas mayores días en los pasillos abandonados, y las imágenes las hemos visto todos. Y luego, por supuesto, mecanismos de producción y de organización de las personas, de los recursos humanos, que favorezcan la productividad, es decir, que al final podamos atender, porque es imprescindible en un área como la de sanidad, donde el gasto es infinito, es imprescindible que podamos ser efectivos en el gasto y que pongamos al paciente en el centro del sistema. No a los sindicatos,
no a los médicos, no a las enfermeras, sino que quien sea el centro de toda la acción sanitaria sea el paciente, que es al que le servimos. Y para eso tenemos que conseguir que los médicos estén bien, por supuesto, contentos, que se sientan realizados en su trabajo, que sean productivos, tenemos que conseguir que las enfermeras también, pero no debemos olvidar que el objetivo es atender al paciente. Y ese es el como en la legislatura pasada conseguimos unos resultados que jamás se habían conseguido en la comunidad autónoma. A partir de ahí, tanto la acción sociosanitaria como determinados pacientes con paliativos, pero siempre bajo la atención y el cuidado médico, necesitamos que puedan estar en su casa. ¿Pero por qué es mejor para ellos? Porque están más cómodos que en una cámara de un hospital o en un centro, porque al final es más fácil trasladar ese enfermero o ese médico que vaya, porque no necesita una atención 24 horas. Oye, una UBI no la vas a poner en casa, pero de luego sí determinadas patologías que si el paciente quiere y está más cómodo en su entorno, pues incluso está hasta demostrado que la recuperación y el tránsito de la enfermedad es más favorable. Y sobre todo en los cuidados paliativos sería una cuestión humana, porque un montón de personas cuando ven que ya llega el desenlace final y es inminente, no quieren estar en un hospital. Quieres morirte con tus cosas en tu casa, con tus seres queridos, ¿no? Pero bueno, es algo que siempre bajo criterio y supervisión médica, obviamente, ¿no? No lo vamos a decidir. Y también la voluntariedad del propio paciente o ciudadano, de sus familiares. De los 6 paquetes de medidas anticrisis aprobados por el gobierno durante esta crisis, pues los efectos de la inflación, la guerra de Ucrania, señala que esos paquetes no han rozado las islas, decía literalmente. El único que fue la bonificación al combustible. El resto han bajado el IVA. Aquí no se cobra IVA. Ayudas a la industria de la cerámica. Aquí no hay industria de la cerámica. ¿Sabes? Y el descuento en la gratuidad de los trenes, aquí era el 50%, porque los canarios somos de segunda, ¿no? Que fue lo que peleamos. Yo le recriminaba esta misma semana a la ministra, a Nadia Calviño, a la vicepresidenta primera, que cuáles eran las medidas que estaba tomando para bajar el precio de la compra, la inflación en Canarias, ¿no? Y me decía que empatía, compromiso y eficiencia. Vale, así no se baja la inflación. Con empatía no baja la inflación. La inflación la baja con medidas concretas, como le dije. ¿Tipo? Cumplan los acuerdos que pactamos en los presupuestos, revisen los costes de los contenedores y páguenselo a los empresarios a coste real y efectivo, que tenían que haberlo hecho desde el 1 de enero. Estamos en marzo y no lo han hecho, pero es que no han reunido, ni siquiera han reunido a los sectores para poder empezar a hacerlo. Claro, cuando los contenedores, por ejemplo, un contenedor frigorífico te ha subido un 400%, ¿qué tiene que hacer el empresario? Pues si me ha subido el precio del transporte un 400%, tengo que subir el precio. Y ese precio es el que pagamos luego cuando vamos a comprar una pechuga de pollo al supermercado. Entonces el precio de la pechuga de pollo sube porque, claro, viene en un vehículo refrigerado que el coste se me ha multiplicado por 4. Antes me costaba $1,000 ese contenedor y ahora me cuesta 4,000. Pues obviamente lo tienes que repercutir, ¿no? O el transporte de la materia prima, la harina. Pues oye, te sube la materia prima, sí, pero es que además de subirte la materia prima, te sube el precio del barco, del contenedor, y todo eso hace pues que en este caso no elegir, que lo pusimos a 0% nosotros para los productos básicos en su momento, Coalición Canaria, pero todo hace que el precio suba y que una familia que iba antes al supermercado en el 2019, en junio, a comprar, o en febrero, o en marzo que estamos ahora, con 20 euros, ahora compra la mitad. En cuanto a la ley de bienestar animal, ¿considera que no se recogen las peculiaridades de Canarias? Sí, claro. ¿Por qué? Bueno, pues el gato silvestrado y el hurón, por ejemplo, que no son animales domésticos, que no tienen depredadores conocidos en nuestro ecosistema, pues al final están haciendo estragos en las especies protegidas y que están al borde de la extinción, por ejemplo, los lagartos, sin ir más lejos. Entonces, nosotros lo que quisimos en esa ley, sin molestar a nadie, introducir en determinados artículos y disposiciones adicionales, introducir las singularidades de Canarias, que no somos la meseta castellana, que no somos Galicia, que no somos el País Vasco, que no somos territorio continental, que el lagarto que hay en el Hierro es único en el mundo, en La Gomera, pues introducir esas singularidades precisamente para que sean tenidas en cuenta y poder proteger esas especies. Pues no aceptaron ni una sola enmienda, ni una. Entonces, bueno, tenemos una ley que va a ser muy complicada para Canarias y sobre todo para esas especies, corriendo el riesgo de su extinción.
en cuanto a otros temas de generar empleo, pues Canarias se convierte en un plató de televisión por el clima, por la luz, por el dinero que les sale más barato venir a grabar aquí. En ese sentido, ¿qué tienen pensado, Fernando? Bueno, hemos recibido una mala noticia, ¿no? Y es la interpretación del Constitucional de que si se nos consulta, aunque se nos consulte, el Estado puede cambiar a su antojo el REF, ¿no? Y en este caso, afortunadamente, la presión política consiguió que los incentivos fiscales para las producciones cinematográficas, pues de alguna manera estuviesen, digamos, ese diferencial fiscal en la península, estuviesen protegidos, ¿no? Pero nos deja con un mal sabor de boca el hecho de que después de haber trabajado mucho nuestro REF, de haber cambiado el Estatuto de Autonomía, de haber anclado el REF al Estatuto de Autonomía, que es una norma de rango orgánico, el Constitucional interprete pues que se puede cambiar al antojo del Estado, porque eso nos da la inseguridad a los canarios que, dependiendo del gobierno de turno que esté en Madrid, nos pueden quitar nuestros derechos. Piensa que el régimen económico fiscal y la condición de región ultraperiférica de Canarias tiene que ver precisamente dentro del marco de la Unión Europea, que somos un territorio fragmentado y alejado, y somos Europa. Luego, las leyes que se aplican para el continente, para una Alemania, por ejemplo, con más de 80 millones de habitantes, no pueden ser aplicadas en un territorio alejado y fragmentado. Y para eso tenemos una serie de compensaciones, en el transporte, en la electricidad, en fin, en lo que son los incentivos fiscales. Y lo que tenemos es, digamos, un diferencial que permite compensar esa lejanía. Compensar que, por ejemplo, una empresa canaria no puede tener un gran stock de repuestos de coches. ¿Por qué? Porque eso te genera un coste financiero altísimo. Una empresa canaria, pues al final tiene que venirle por barco o por avión, con lo cual no te puede venir por coche, no te puede venir por tren, ese transporte es más caro. Todo eso que te genera unos costes de producción superiores a una empresa que está en Salamanca o en Cuenca, pues todo eso a través del REF un poco se compensa, no en su totalidad, pero un poco. Esa defensa del REF es fundamental si queremos no acabar siendo una colonia, o como viven otras regiones ultraperiféricas en el seno de la Unión Europea, que obviamente están en los años 70 de Canarias, ¿no? Y eso hay que pelearlo con uñas y dientes todos los días. Y para eso el partido político que gobierne tiene que tener independencia. No lo tienen que mandar desde Madrid. No lo puede mandar ni Pedro Sánchez ni Alberto Núñez Feijóo. Tiene que tener obediencia neta canaria, ¿no? Y por eso nosotros pues peleamos tanto, y a algunos les molesta y somos incómodos. Pero es que yo no quiero resultarle agradable ni cómodo al presidente del gobierno de España. Quiero defender a mi gente, a los de Canarias. Se presenta a las elecciones como candidato a la presidencia del gobierno de Canarias con en una batalla, digamos, electoral con unos adversarios políticos potentes. ¿Qué opina, por ejemplo, de Manuel Domínguez del Partido Popular? Bueno, o sea, Manolo Domínguez, yo soy amigo de Manolo Domínguez, ¿no? Hemos estado en muchas batallas juntos, él como presidente del PP Insular y yo como secretario de Coalición Canaria Insular en Tenerife. Y yo, la verdad es que la relación es muy buena, francamente buena. Es una persona con la que se puede acordar, con la que se puede hablar, tiene sentido común. Y bueno, yo siempre le digo, al igual que Ángel Víctor, la pena es que militas en un partido que tienes un jefe en Madrid. Mis jefes están en Canarias, no en Madrid. Y eso nos da una diferencia. Pero la verdad es que tanto con Manolo como con Ángel Víctor, ambos han sido alcaldes, yo he sido alcalde de La Laguna, esta ciudad en la que estamos hoy en día grabando esta entrevista, pues bueno. Por eso soy de vez en cuando el sonido de algún avión. Del avión, estamos al lado, sí. Se quita el aeropuerto. No, nos llevamos bien, son personas con las que te puedes sentar a hablar perfectamente, con sentido común y desde luego con capacidad de llegar a acuerdo. Decía que no pactará ni con Vox ni con Podemos. Esa es otra cosa, lo de los pactos en cuanto a los ciudadanos, porque dice yo voto, pero después pactan y no se sabe. Al final, las reglas del juego son para todos, quiero decir. Si necesitan pactar con alguien y necesitan algo, porque Canarias ha conseguido un montón de cosas así, porque han necesitado los votos de Coalición Canaria, claro. Entonces ahí es cuando se consiguen las cosas y se pacta. Claro. El juego es así para todos, para Coalición Canaria, para PSOE, para todos partidos. Pero es que el juego es así desde la antigua Grecia, que inventó la democracia. Es decir, el ciudadano vota y el arco parlamentario hay un reflejo de lo que la sociedad piensa. La gente dice, es que Vox ultraderecha no deberían estar aquí. No, perdone, si Vox está, si Vox tiene hoy en día, creo que era 52 diputados, es porque hay muchos españoles que creen que Vox puede resolver sus problemas. El problema no lo tenemos que hacer mirar nosotros. Que haya gente en Canarias que sea capaz de votarle a Vox
cuando quiere abolir, por ejemplo, las comunidades autónomas y quiere ir al centralismo más absoluto y que tiene unas políticas de mujer, unas políticas de género bastante cuestionables, al menos para mí, pero es que hay gente que les vota y luego hay que respetar a esa gente, porque luego cuando gobiernas, gobiernas para todos. O que Podemos tenga votos en Canarias, cuando quiera convertir a Canarias en lo que es Venezuela en estos momentos, y yo animo a que la gente mire lo que pasa en Venezuela, pero hay gente que les vota y uno tiene que ser respetuoso con esa gente. Ahora, eso sí, ni vos ni Podemos tienen nada que ver con lo que representa Coalición Canaria ni lo que quiere Canaria para esta tierra. Por lo tanto, yo lo que no voy es a traicionar los principios de la formación política de la que formo parte por un sillón. Y ahí está la diferencia. La diferencia es, hay gente que está dispuesto a tragar de todo por estar en un sillón del gobierno con un cochito oficial, y hay gente que no estamos dispuestos, que preferimos no pactar y decirlo abiertamente para que el electorado no diga que lo engañamos. No, con esta gente no vamos a pactar aunque estemos en la oposición, porque no representa. No vamos a, digamos, a pervertir nuestros principios por un puesto en un gobierno de Canarias, en un cabildo, en un ayuntamiento. Y yo creo que esa es la franqueza que quiere la gente. Ahora, ¿podemos pactar con el Partido Popular? Por supuesto, hemos pactado en el pasado, tenemos pactos ahora en el presente y podremos pactar en el futuro. ¿Podemos pactar con el Partido Socialista? Los hemos tenido en el pasado, tenemos en algunos sitios en el presente y los podremos tener en el futuro. Pero desde luego no a costa de cualquier cosa, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros con total franqueza queremos transmitir. Otros no podían dormir si tenían a Podemos en la Moncloa y tienen a Podemos en la Moncloa. Y se han, bueno, pasado no solo la palabra dada a la ciudadanía, sino los principios del partido por el arco del triunfo. En el Cabildo se presenta Rosa Dávila, primera mujer que puede ser presidenta del Cabildo de Tenerife. Va a ser presidenta del Cabildo. Va a ser presidenta del Cabildo de Tenerife. No me cabe la menor duda. Primera mujer apoyada por todo el grupo, por todos sus compañeros, por unanimidad. Sí. Bueno, yo creo que Rosa tiene una dilatada trayectoria política, además una hoja de servicios de éxito, ¿no? En los distintos puestos que ha ocupado. El más reciente, o el último, fue consejera de Hacienda, uh-huh, del gobierno del que yo formé parte, con un éxito notable, ¿no? En negociaciones del REF, en negociaciones de mejora de la financiación. Fue una consejera de Hacienda que no solo fue capaz y supo de priorizar los recursos para mejorar los servicios públicos de Canarias, sino además que lo hizo con rigurosidad y desde luego aliviando la presión fiscal. O sea, hay que recordar que en su momento quitamos el impuesto de sucesiones y donaciones, bajamos el IGIC, algo tan obvio como los productos de higiene femenina, se lo quitamos a la cultura, y tuvo unas políticas muy, muy acertadas y desde luego muy progresistas y avanzadas. Con lo cual tiene no solo conoce el ayuntamiento que de Santa Cruz, que en su día fue concejal, no solo conoce la comunidad autónoma muy bien, sino que tiene la suficiente experiencia para sacar a Tenerife del pozo en lo que ha metido este gobierno medio extraño de ciudadanos que no ciudadanos, con el PSOE, con Podemos desde fuera, desde dentro, y que tantos destrozos ha ocasionado en la isla de Tenerife. Para mí el mayor fue el quitar el Encina, el programa Encina, que de luego dejó a nuestros mayores abandonados en lo más duro de la pandemia, ¿no? Estoy convencido de que va a ser presidenta electa además, y que además va a ser capaz de alcanzar un acuerdo estable para que Tenerife recupere la pujanza, el liderazgo que tuvo bajo la presidencia de Carlos Alonso. De aquí a mayo va a ser uno parar, Fernando. Sí, va a ser uno parar, pero son momentos en los que yo creo, en los que tenemos que mirar a los ojos de los ciudadanos, en los que tenemos que decir la verdad, en los que tenemos que no vender humo ni cosas imposibles, sino creo que en esta campaña más que nunca la ciudadanía va a querer escuchar que tenemos propuestas para resolver sus problemas, que hay una alternativa real a lo que está ocurriendo, que estamos dispuestos a hacer puntos de inflexión y que después de la pandemia las cosas tienen que ser distintas, no podemos repetir los mismos errores. Si hacemos lo mismo que antes de la pandemia, estaremos condenando a esta sociedad al fracaso, y nosotros al menos no solo hemos hecho un proceso que genera esta necesidad de escucha activa, sino que desde luego estamos trabajando en esas propuestas reales y posibles, pero desde luego con políticas distintas al mundo que conocíamos antes de la pandemia. Ya casi finalizamos esta charla. ¿Quiere añadir algo más? No, yo daré las gracias porque no siempre tienes la oportunidad de hablar
pues a lo mejor con más profundidad de muchos temas. Las entrevistas suelen ser de 10 minutos, 8 minutos, ¿no? Y no siempre puedes explicar determinadas decisiones o determinadas apuestas o propuestas con la profundidad necesaria y con la tranquilidad. Así que muchísimas gracias, es un placer y muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias, que tenga mucha suerte. Gracias. Gracias. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Fernando Clavijo, candidato al Gobierno de Canarias por Coalición Canaria. Muchísimas gracias por su confianza.